Buenos días, damas y caballeros. Today you are going to experience Hoy van a experimentar the great African revolutionary dancing, el gran baile revolucionario africano, which is called the warrior dance, que es llamado el baile del guerrero. As a matter of fact, this dance is a revolution. Este baile se experimenta debido a la revolución africana. Because of the cultural revolution in Venezuela. Por la revolución cultural en Venezuela. Well, for those of you who are having the first experience to see this, aquellos que es la primera experiencia viendo este baile, I don't want you to be scared. No se deben asustar. It is a cloning. Es un como clonamiento espiritual. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, have a wonderful view. African Group. Estamos conformados por Alex Udebo, que es de Nigeria, Pola Jimmy Ayayi, que también es nigeriano jamaiquino, y yo, que soy la traductora del grupo, Daniela Valera. Ellos van a dar una explicación de lo que significa el baile, la esencia que tiene y la importancia de este evento para su cultura. Buenos días, mi nombre es Alex, yo soy un miembro del grupo Pangolo, te llama Pangolo, un grupo especial de la guerra, una tradición de la guerra. Nosotros tenemos un grupo especial para como revolución de la guerra, por eso nosotros puede en este momento para participar en este programa, te llama Abisa. Entonces, el grupo de baila la guerra es un baila cuando tú, una persona tiene como guerra con otra comunidad, de como preparación de capitán de guerra para participar en esa guerra. Gracias. Hola Jimmy Palom. Yo soy nigeriano, mi mamá son jamaiquino, pero ahorita yo soy venezolano. Gracias a Dios para la presidente. Y, nosotros pasa por ahí para hacer una baila africano. Son muy especial como se este son espiritual en Sudal África. Como se yo soy general, como se capitano este grupo, tiene un poco espiritual sacrificio hace con este baila. Gracias. Explicar un poquito más acerca de la esencia del grupo. Este grupo se conformó para explicar las leyendas africanas, más que todo las tradiciones africanas, el aspecto espiritual que tiene la cultura africana en todo lo que hacen, no nada más en las danzas, sino como pudieron ver hoy en el baile que se llama el baile del guerrero. En este baile ellos quisieron hacer a la gente entender
la época en que hay batallas entre, entre pueblos africanos y cómo se prepara el capitán de la tribu para enfrentar la guerra. Eso fue lo más importante que presentaron hoy. Gracias a la señora Norma que nos, nos participó de este evento y consideramos importante la participación, ya que en Venezuela se tiene que saber la importancia que tiene la cultura africana en esta cultura venezolana, ya que la, la mayoría de las personas venezolanas tenemos raíces africanas y queremos ensalzar esto en este evento llamado Avisa. Otra de las cosas en que participamos en este evento es el es en la pintura, ya que Alex también es artista gráfico y también representa mediante la pintura la cultura africana. Esas son las cosas que en este evento queremos participar para que la gente conozca más sobre la cultura africana tradicional, que es mejor con unos africanos de nacionalidad que entienden más de la cultura. Pueden explicarlo más. Gracias por otra oportunidad. En este momento yo quiero saludar al presidente de este país para una buena revolución de cultura. Por eso nosotros participamos. En este momento africano tiene un derecho para participar muy bien, cambiar cultura también. Por eso mejor. Gracias. We'll be right back.